Más de 208.000 contagios en el Perú y 581 en Puno. Ya son 208.823 casos de contagio de COVID-19 en el Perú, mientras que 98.031 se recuperaron. En la región de Puno, el Comando Regional COVID-19 informó de 581 contagios y 252 personas recuperadas. La Red de Salud San Román tiene más casos de COVID-19. Trasladarán discotecas a periferias. El alcalde de Puno, Martín Ticona, ratificó que no habrá autorizaciones para el funcionamiento de discotecas, bares y otros establecimientos nocturnos en el centro de la ciudad de Puno, pero planifica que estas funcionarán en Alto Puno, Astillero Guaje y el kilómetro 6 de la carretera a Moquegua. Suben pasajes urbanos hasta 2 soles. Empresa de transportes de servicio urbano ha retomado su circulación en la ciudad de Puno. Sin embargo, usuarios informan que pasaje se cobra hasta 2 soles. Gerente de transportes afirmó que máximo 7 pasajeros deben subir al vehículo. Además, considera de elevado el pasaje. Solicitud de cambio de policía en Rinconada se verá el 17 de junio. Onda Azul intermedió acuerdo para una mesa de conversación entre el alcalde de Centro Poblado La Rinconada, Martina Paza, y el jefe de la 10ª Macrorregión Policial de Puno, Marco Lara. La agenda es propuesta para el 17 de junio. Se abordará propuesta de solicitud de cambio de efectivos de la policía. Difunden video de alpacas que atenta imagen de Perú. Médico veterinario Jesús Barra manifiesta que la alpaca emite gritos, gemidos, hasta escupitajos de forma natural, no solo en la esquila de la fibra, sino en cualquier momento en su exhibición, en respuesta al video difundido por PETA donde se observa un presunto maltrato y agresiones que sufre un grupo de alpacas del fondo Malkini.